Hombre, está claro que, como bien dice, pues lo personal estoy contento, ¿no? Sobre todo por los dos penaltis, que todos los días no separa dos penaltis consecutivos. Y a la vez, pues jodido, dolido por el punto, ¿no? Que no se ha podido ganar hoy aquí en casa. Veníamos de una derrota fuera de casa y teníamos que intentar sacar los 3 puntos. Pero bueno, yo me quedo con lo positivo, ¿no? Que el equipo una vez más se ha vaciado dentro del campo. Y bueno, toca ahora pues mejorar, ¿no? Lo que se ha hecho peor y reforzar lo que se ha hecho bien, que también se ha hecho muchas cosas bien. ¿Cómo has vivido ese doble penalti o que se repite el penalti? ¿Qué ha pasado? Pues no sé, al parecer me dice el árbitro que él no me está mirando a mí, que el que me mira a mí es en línea, y en línea dice que yo estoy dentro. Al parecer es que se ha metido algún futbolista dentro antes de lanzar. Y bueno, con nervios, ¿no? Bueno, nervios de tensión de lo que supone un penalti y encima de todo de haberlo parado, lo repetí. Pero gracias a Dios, bueno, he tenido la suerte de pararlo también. Y anímicamente, ¿cómo se afronta parar dos penaltis seguidos al mismo lado, saber que van a ese lado y además hacer una parada descomunal como en la segunda? Bueno, cuando acabas, pues acabas eufórico. La verdad que es la primera vez que paro 12 seguidos y tenía mucha euforia dentro, pero en ese momento es cuando hay que estar más tranquilo, pienso yo, ¿no? Que si después coges y sale un poco precipitado o en un córner como había, si, pues no te da tiempo a. Tienes que asimilarlo rápido y estar concentrado, ¿no? Que es lo que tocaba. El míster dijo aquí en una rueda de prensa que os iba a rotar aquí a Pizano durante toda la temporada y así de momento ha sido, pero a lo mejor después de la actuación de hoy se lo replanteé. No sé, eso es cuestión de que se lo pregunte a Pero tú él. estás cómodo con esa situación de ir rotando tal. Son decisiones técnicas, yo me limito a trabajar y poco más. Cuando el míster decida de que tenga que jugar, pues así haré. Me ha hecho más la sensación que el partido, los jugadores estaban quizá con una sensación de frustración, ¿no? De que no terminan de salir las cosas, por lo menos cuando terminó el partido, he visto a los jugadores marchándose un poco, hablando entre ellos, quizás frustrados. No sé cómo ha Hemos. vivido el partido desde dentro. Desde dentro, pues bueno, esa sensación, ¿no? De que nos faltaba quizá un punto más para hacer el gol, hemos tenido ocasiones, no quería entrar también allí en su área y hemos tenido un poco también esa de falta de gol, ¿no? Hoy, que, bueno, tenemos que reforzarnos también de que, bueno, hemos tenido bastantes ocasiones, lo preocupante sería de que no gozáramos de ellas, ¿no? Como capitán, no sé qué afición se ha ido quizá algo decepcionado hoy de Chapín. No sé si Es lo has podido ver normal, es o. normal. Sabemos dónde estamos, las exigencias que tiene este club. Y bueno, ahora mismo pues tenemos que tener tranquilidad, ¿no? Esto acaba de empezar, sabemos, como te he dicho antes, dónde estamos. Y toca simplemente estar más juntos que nunca. Y bueno, y trabajar. Trabajar día a día, que es lo que nos va a dar el éxito. Después de un punto de 6, ¿cómo lleva el equipo al derbi? Bueno, ahora mismo pues toca, como he dicho antes, trabajar duro para intentar de mejorar lo que no se ha podido hacer hoy bien y reforzar lo que hemos hecho bien y bueno, afrontar el partido que venga como uno más.